STM Beats. Lo sufrió el equipo de Rescalvo, mucho más con esta definición excelente del panameño Fajardo, perfilándose para la zurda, nada que hacer para Pedro Ortiz. Las Bangoura no tuvo mucho efecto en la cancha, y el que sí iba a poder concretar el triunfo iba a ser 9 de octubre. El panameño Fajardo comandando la contra, Felipe Mejía que iba a aparecer por derecha, y frente a Pedro Ortiz al minuto 91, Fajardo empujaba la pelota y le daba los 3 puntos al equipo del Proberto Spencer. Uno de los partidos más parejos de la fecha en la previa terminó con goleada al equipo de Juan Carlos León. José Fajardo, el panameño que regresaba después de participar en la Copa Oro con su selección, ganaba la espalda Cunti Caicedo, no premio, recuperación, Dani Cabezas, apertura para Luna, el remate. Fajardo una vez más, en este caso anticipando al Cunti Caicedo, jugada que le iniciaba Joan Cortés por derecha, ya era goleada. El 9 de octubre se cubre en el estadio Alberto Spencer, la primera la iba a poner panameño Fajardo. El equipo de Pechón León, octubre, en Hecha Leche, donde en la previa Muyucruna se intentaba ser fuerte, pero no contaba con la pantera. Orlando Silva, Jaramillo, pase filtrado, Dani Luna, el centro preciso, no llega Rolando Silva. Y en fecha consecutiva, el panameño Fajardo, fondo, le deja servido el descuento al panameño Fajardo. Yo me queda en carambola la pelota, a ver, el descuento está, le va a pegar al marco. Reventarla es Becerra, globito para Fajardo, que cuando arranca y es potente se vuelve peligroso. Lo que decíamos, Fajardo le pegó al portero que llega para dominar. Que no alcanza a pegarle bien cabeza, que la va sacando, colocando para que salga Fajardo, se viene con velocidad, sigue Fajardo, domina ahora, lo alcanza Orlando, Fajardo que continúa, va a abrir la cancha, no alcanzó. Hey,
watching the leaves changing the seasons. Some nights I think of you. We're living the past, wishing it lasts, wishing and dreaming. Seasons that would change, life will make you grow. Centro de luz para contar.